Things happen for a reason. You become a stronger person. You become stronger. Don't worry now. Don't worry now, now, now. Don't worry now. Don't worry now. ¡Qué elegancia! Elegancia rígida. Hoy estoy en elegancia rígida, amiga. Bueno, para las que estéis viendo esto en YouTube, veréis que estoy grabando con Mazinger Z. O con una versión de Thais anciana y sabia de 250 años. Lo de sabia no lo sé, lo de anciana sí. Me he convertido en una anciana de 103 años de un día para otro, básicamente. Me gusta porque siempre dices la misma edad desde que he llegado. Sí, ciento y poco siempre le calculo a mi estado físico ahora mismo. Es ahí donde lo coloco. Bueno, y yo estoy grabando, no se me ocurre ninguna analogía. Bueno, pues pero... con una lesbiana enmascarada, que es algo que me hace mucha ilusión. Cuando eso venía es. Con la mascarilla me sentía un poco de cómic y eso sí que me gusta. Bueno, queridas compañeras, cuéntanos qué está pasando. Os actualizamos de que yo tengo COVID, de hecho me he hecho un test de antígenos hace ahora mismo minutos. Y bueno, hay una línea sutil pero que sigue llamando a la cautela. Un positivo tímido. Entonces estoy aquí con mi mascarillita, pues sí, de lesbiana enmascarada. Sí, sí, aquí mi compañera, nos hemos puesto de acuerdo, la verdad, porque yo estuve con COVID en Semana Santa, ahora estoy con COVID persistente. Existe, o sea, os lo puedo asegurar. Y cuando yo ya pues estaba saliendo un poco del pozo, aquí mi compañera pues también se lo ha pillado, porque nosotras somos así, cuando esto ya no está de moda y cuando ya somos como las Olsen. Es un poco vintage tener COVID ahora mismo, sí, es verdad. Sí, es un poco 2020. Pero bueno, pues así ha ocurrido. Entonces, pues bueno, estamos aquí en este estado. Yo tengo que decir que, oye, por suerte, esto yo es una cosa que quería contar muy brevemente, pero sí. Es que me parece importante, o sea, me parece importante contar lo del COVID persistente solo para dar testimonio de que efectivamente existe. Y que me gusta mucho porque cuando la gente del futuro vea lo que cayó, unos cuantos años después seremos como una especie de caja negra de que efectivamente aún estábamos en pandemia. Eso es, sí. A mayo de 2022 todavía estamos en esto. Pero eso, que yo tuve la suerte, la grandísima suerte, de tener un COVID mal bien, es decir, coincidí en el tiempo con otra amiga, con mi amiga Adri y con su pareja Manu, que también se pillaron el COVID unos días antes y por suerte pudimos hacer un campamento COVID en su casa, que fue lo que a mí me salvó de la absoluta miseria, porque yo vivo en una casa... que está construida en vertical y yo básicamente, o sea, para mí ir al baño era, pues no sé, el esfuerzo era correr una maratón. Sí. Entonces, por suerte, en cuanto me levanté con un malestar terrible, vino mi amiga con su COVID de 3 días, recién estrenado también, me cogió así por los hombros y me dijo, venga, para casa. Y para allí que nos fuimos y por suerte, pues entre las tres pudimos ir gestionándonos, moviéndonos libremente por la casa, porque era una casa infectada, entonces nos podíamos mover libremente y sobre todo repartiéndonos las tareas, porque hay momentos en los que, esto también lo quería decir, toda esta gente que dice, va, esto ahora ya es como una gripe, ya no pasa nada. Bueno, yo estuve en la absoluta mierda y mi amiga estuvo también un poquito ahí. Entonces, bueno, menos mal que esto sucedió así. Muchas gracias desde aquí, queridas, os lo digo públicamente, porque me salvasteis de la más absoluta miseria. Y la conclusión es siempre la misma. Sí. Solas no podemos, pero con las como amigas amiga, sí. Sí. Y esto efectivamente. Es así. Y yo me alegro muchísimo de que hayas tenido ese campamento de Girl campamento Scout, COVID. COVID, en el que has envejecido también. Sí, qué horror. Bueno. Y que hayas estado cuidada y me gusta mucho que cuentes esto porque para mí conecta mucho con el planteamiento que hace nuestra súper invitada de hoy, pues siempre a través de su discurso, a través de su libro, que es este de colocar las redes afectivas en nuestra vida en este lugar de importancia y que te deja el cuerpo calentito cuando lo lees, así que totalmente. Bueno, yo tengo muchas ganas de que nuestra invitada de hoy es lo que nos ha hecho levantarnos de la cama y venir con todas las ganas y la ilusión del mundo a pesar de los pesares, porque teníamos muchas ganas de esta charla, ya se lo hemos dicho a ella antes, off the record, pero lo decimos aquí también,
Y la voy a presentar un poquito para que nos situemos. Ella es escritora, es formadora, es activista, es autora del fanzine Mitos del Amor Romántico junto a Gemma Martín. Ha participado como ponente y participa en diversos espacios autogestionados, ayuntamientos, centros culturales. Ella dice que lo que más le gusta de todo es impartir talleres sobre feminismos y diversidad en las aulas de colegios e institutos. Además, ha colaborado en medios como El Salto, El Diario.es, Vanity Fair o Vice. Y es autora del flamante artefacto político del que hablaremos largo y tendido, que se llama Resistencia Bisexual, Mapas para una Disidencia Habitable. Es, por supuesto, la puta ama, y hoy está en Lo Cayó, Elisa Cole. ¡Hola! Bueno, esta presentación, o sea... ¡Hola! Hombre, a ver, qué menos. Fantasía, increíble, Oli. Fantasía como tú. Pues claro. Va, o sea, estaba enganchadísima, casi se me olvida que tenía como que aparecer tanto. Estabas despertadora. Sí, sí, total. Qué guay, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, tía, eres pues una de nuestras invitadas soñadas en nuestra lista y qué bien que nos has dicho. Qué que guay. Sí. Y para empezar, te queríamos preguntar ya directamente, primero, ¿cómo están esos dientes? Segundo, ¿cómo vas en esta recta final hacia la treintena? Pues los dientes están mejor. Para quien no lo sepa, esta pregunta es porque en el libro... No lo sepa, que se lea el libro. ¿Qué tiene que ver ir al dentista con la bisexualidad? Descúbrelo en... Descúbrelo por ti misma. Sí. Los tengo bastante mejor, la verdad. O sea, bueno, estoy bastante contenta, y ya ir al dentista es como que se ha convertido como en algo, como en un ritual bonito, hasta que me siento en la silla y ya puedo dejar de romantizarlo porque ya no puedo, porque es terrorífico, pero bien. Y la treintena ya ha comenzado. ¡Ah! ¡Felicidades! Comenzó la temporada Aries, que es para mí la mejor. Pensé que ya estaba, que todavía estabas ahí llegando, pero no. Ya está. No. Y la verdad, bastante contenta. O sea, siento que como buena bisexual estoy haciendo en la treintena cosas que no pude hacer en la adolescencia. Maravilla. Sí, como tener el pelo rosa, entonces muy contenta. Qué guay. Estupendo, pues oye, maravilla, suena genial. Me alegro muchísimo de esa adolescencia tardía que siempre tiene que estar en la edad que sea. Adoles 30 la llama una amiga mía, fantasía. ¿Cómo? Adoles 30. Adoles 30. Ay, me voy a apuntar a eso, ya casi estoy saliendo yo de ese, pero aún tengo tiempo para llamarle así. Pues que me parece que las identidades disidentes en general tenemos como este eco, ¿no? Este revival de la adolescencia, y me gusta mucho el encuentro de hoy porque que lo podamos hacer desde estos tres lugares, pues desde una bisexual, una boyera y una disidente de la heteronorma, pues me parece una oportunidad muy chula. Sí, muy guay. Sí, y de hecho vamos a entrar ya en materia porque tenemos un montón de cosas que queremos hablar contigo. ¿Vale? Así que, bueno, así para empezar, luego hablaremos del libro largo y tendido porque, bueno, con lo finito que es, tiene una potencia y un contenido brutales. O sea, yo lo tengo subrayado, lleno de post-its y lleno de todo. Es maravilloso. También. Qué guay. Pero antes queríamos hablar un poco más de lo que fue tu experiencia personal, ¿no? Y de cómo fue un poco también ese camino y ese proceso para ti de empezar a nombrarte como bisexual. Entonces, para empezar, queríamos hablar de lo que podríamos, y si no, si me equivoco me corriges, pero de lo que podríamos nombrar como los primeros signos de bifobia que tú viviste en tu propio cuerpo. Esto de la bifobia también irá saliendo a lo largo de la conversación hoy, pero bueno, para situarnos, pues son estas violencias y opresiones que sufren las personas bisexuales por el hecho de serlos, que es distinto a la homofobia, la lesbofobia. Bueno, luego hablaremos más de esto. Pero, como te decía, pues esos primeros signos de bifobia que tú sufriste, que fue precisamente esta dificultad de poder nombrarte como bisexual, pues precisamente por esta falta de referentes, ¿no? Y por esta invisibilización que hay de esta letra B del colectivo, que hacía que directamente esto para ti no fuera ni una opción, ¿no? Entonces, bueno, tú cuentas cómo sabías que algo pues no acababa de encajar, cuando te nombrabas hetero, o sea, sabías que sentías cosas
cosas por chicas que tú muchas veces metías en, que creo que esto es una experiencia muy compartida, ¿no? Que metías en este cajón de la admiración, del, oh, cómo me gustaría ser como esta mujer, cuando en realidad estaban pasando otras cosas, ¿no? Pero lo que nos gustaría saber es eso, ¿en qué momento tú, en qué momento de tu vida tú pudiste empezar como a encajar estas piezas que no sabías muy bien dónde colocar? ¿Y qué fue, qué dirías que fue lo que desencadenó ese poder empezar a encajar el puzzle? A ver, no sé por dónde empezar. Es que lo has explicado súper bien. Sí, es a lo mejor todo ya junto, ¿no? Esto. Claro, o sea, la cosa es que a mí, como a muchas compañeras, me pasó, y yo pensaba, lo típico, pensaba que solamente me había pasado a mí, pero nos había pasado a muchísimas. Empecé a identificar signos en el cuerpo, ¿no? En plan, sensaciones de atracción hacia otras mujeres bastante pronto, pero pasaron muchos años hasta que yo pude identificar eso como atracción y luego pasaron más años hasta que yo pude ponerle nombre a eso que era ser bisexual, ¿no? O sea, todo ese camino es como... bueno, a nivel salud mental es un cuadro. Entonces... no sé, esto que hablamos, ¿no? De que confundir atracción por admiración, que no es banal, o sea, que es que en el libro lo cuento, que en las terapias, las falsas terapias de conversión de la homosexualidad se utiliza esto como estrategia, ¿no? Te dicen, no, es que tú no te sientes atraída por personas de tu mismo género, a ti lo que te pasa es que les tienes envidia, es que tienes mal la autoestima, ¿no? Claro, como no vamos a tener mal la autoestima siendo del colectivo LGTBIQA+, no te jode. Entonces, claro, es una trampa, ¿no? Y a mí me pasaba al revés, que era atracción a mí y a muchas, ¿no? Y claro, y tú lo identificas como admiración, y la admiración está guay o puede estarlo, pero la admiración no era solo admiración, era envidia, que se convierte en auto-odio. ¿No? Que también, pues eso, la adolescencia es una época donde la autovigilancia es permanente sobre el cuerpo, porque no entiendes todavía, ¿no? En plan, o sea, tienes la gordofobia súper metida dentro, tienes el capacitismo súper metido dentro, el terror a quedarte fuera, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, pues esto no ayuda. Y como no lo identificas como atracción, o yo no lo identificaba como atracción, porque para mí solamente existía, ¿no? O ser hetero o ser lesbiana. Entonces, como yo sí que sabía que me atraían los tíos, todo esto no sabía dónde meterlo. Y era como, bueno, pues es auto-odio y ya está, ¿no? Es que no soy suficiente y las demás son súper guays. También porque esta forma, sí, también pienso que si supiéramos querer o sentirnos atraídas de otra manera que no fuera comparándonos o poniendo a alguien en un altar, también igual las cosas habrían sido distintas, ¿no? Por eso también pienso que la bisexualidad tiene mucha capacidad para vapulear bastante el amor romántico, pero bueno, no me quiero ir por ahí todavía. No, pero es muy, bonito que lo menciones, porque efectivamente eso permea cualquier deseo y cualquier atracción y cualquier forma de relacionarnos. Claro, es que si hubiéramos sabido, ¿no? En plan, detectar la atracción, ¿no? Hacia una persona con herramientas distintas que no fuera, ¿no? La admiración, bueno. Claro. Y nada, entonces, o sea, lo que pasó fue que una vez que yo ya entendí que no me atraían solo los hombres, que eso también fue bastante chungo, porque claro, yo me di cuenta mientras estaba en una relación de violencia de género, que bueno, no sé si tenías pensado que habláramos de esto o no, pero bueno, lo dejo ahí por sí. Y también lo relacionaba con esta relación va tan mal que yo estoy empezando a sentirme atraída por tías, claro. Con lo cual cuando la relación se arregle, esto se pasará. Y entonces me agarraba, bueno, horroroso, ¿vale? Claro, o sea, y al final ya con 23 años empiezo a pensar, bueno, a lo mejor soy bisexual, pero es que no conozco tampoco a nadie, porque yo ya estaba como en espacios LGTBIQA+, o queer, y siempre me sentía como una invitada, tampoco veía que hubiera como nada, ¿no? Que la bisexualidad fuera nada político, entonces era como, ¿qué más me da ser bisexual o no? Si es que no es nada, no es ser nada, ¿no? Claro. Todo el mundo además, no, todo el mundo es bisexual, pues entonces no es nada. Y hasta los 25 años, a 10 años más tarde o 12 años más tarde, no es que yo digo, soy bisexual, esto es algo político, vamos a rascar aquí, ¿no? Y fue por leer cosas que habían escrito otras personas en otros países, porque... Claro, total.
Claro, es que sí, y eso es algo que es una deuda que nadie nos va a pagar. Ese tiempo, esos 10 años o 12 años de diferencia, es algo que, pues, tomar un poco nosotras para cómo colocarlo ahora en nuestra vida y recuperarlo a nuestra manera, ¿no? Pero es una deuda histórica, igual que la deuda de género. Y yo cuando te leía en esta cronología, que además en el libro la haces muy, muy bonita, de cómo tú te vas pensando y cómo vas encontrando otras maneras, todo el rato pensaba, ahí está, ¿no? Ahí está el mecanismo, porque tu atracción hacia las mujeres de alguna manera también te llevaba hacia ellas, ¿no? A acercarte a ellas, a vincularte con ellas, y sin embargo el marco que tenías para pensarte y explicarte lo que pasaba te alejaba de ellas y te colocaba en una posición de rivalidad y te colocaba en una posición de desvalorizarte a ti misma como mujer. Y ese es el mecanismo y es uno de los elementos de marginalizar una identidad, ¿no? Claro. Total. Total. Es que ahí, bueno, eso, acabas de hacer como un resumen de ese recorrido tuyo, ¿no? Y mencionabas lo que podría ser como el siguiente obstáculo que te encuentras después de esta falta de referentes y de invisibilización, que es este permitirte nombrarte con la consecuente, si es que así lo eliges, con la consecuente salida del armario, ¿no? Y es ese momento en el que tú empiezas, como acabas de contar, a reconocer que sientes esa atracción por personas de tu mismo género, pero que no, como no te has vinculado sexoafectivamente con ellas, ¿no? Como que parece que no puedes pertenecer todavía, ¿no? Como que no te das ese permiso de reconocerte dentro de ese colectivo. Y ahí me parecía muy importante también que nos hablaras un poco de esto, ¿no? De, bueno, pues de este pensamiento tan dañino de que parece que hay que creo que os afecta sobre todo a las personas bisexuales, ¿no? De que hay que ir como acumulando puntos que además solo se acumulan a través de con quién te relacionas sexoafectivamente. Ahí volvemos con el peso del amor romántico, ¿no? Y eso, y de cómo, pues de cómo tú te diste ese permiso, qué se activó en ti, qué pasó para que tú te pudieras ir dando ese permiso de nombrarte como bisexual. Jo, es que qué importante lo que acabas de decir, la verdad, porque, claro, parece que, lo que tú dices, ¿no? Que hay un carné por puntos y esos puntos son prácticas que están enmarcadas dentro de lo sexual o como minimísimo dentro de una mínima interacción física, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues que yo sí que he oído que, que muchas veces las personas bis nos ponemos en situaciones que a lo mejor no son deseadas, claro, sexuales, para como comprobación, ¿no? Y tú decías, claro, es que hasta que no hay una vinculación afectiva, no podemos decir que somos bis. Pero claro, lo que llamamos vinculación es una vinculación recíproca y física, porque cuando a mí me gusta una tía, eso es una vinculación. Absolutamente. ¿Qué pasa? Que como estamos en un marco súper alosexual y súper alosexista y súper romántico y súper monógamo, tiene que ser que te hayas liado con, ¿no? En plan, y la frase siempre es, ¿cómo lo sabes si no te has liado con una tía, ¿no? Ya. Luego, por supuesto, las personas no binarias no existen. Esto ya ni tal, ¿no? Pero siempre es como esto, ¿no? Y parece como que tuvieras que... Y es como, joder, compañeras que me decían, tío, estuve 3 años enamorada de mi amiga, pasándolo fatal y tal, pero hasta que no me doy un beso una noche en una discoteca, no puedo decir que soy bi. O sea, y todo eso que yo he sufrido, lo he pasado mal y tal, quiero decir que es que parece que la vinculación tiene que pasar necesariamente por unas prácticas, que también es una de las razones por las que las bis nos sentimos tan impostoras, porque si en cualquier disidencia el abanico de prácticas ya es muy amplio, en el de las bis es muchísimo más amplio porque digamos que la orientación del deseo abarca un, pues eso, es un abanico, un espectro más amplio. Claro, entonces, joder, que según cambie el género de tu pareja, cambie cómo te tratan en según qué espacios, que se supone que son seguros, que se supone que son queer, pero si tengo pareja de género X, me tratan súper bien y soy una más, y si tengo pareja de género no sé qué,
me tratan como, bueno, ahora eres una invitada, es como, wow, estamos aquí abanderadas de, no, las no monogamias, romper el amor romántico, y a mí me estás cambiando el trato en función de la persona con la que me vinculo. De, claro. Vinculo de forma romántica, porque no estás haciendo esa vigilancia sobre quiénes son mis amigas, ¿no? O quiénes son mis compañeras de activismo. Entonces, bueno, es como, me parece terrible. Y hay una novela gráfica que ha salido, bueno, salió autoeditada el año pasado y ahora el mes pasado ha salido publicada por la editorial Melusina, que se llama Me cuesta vivir, el de la palabra vivir, la primera con B, buen juego de palabras, como buenas bisexuales. La autora se llama María Queralto. Sí. Y es muy guay porque retrata este proceso de reconocerse como bi sin tener que pasar por las prácticas, ¿no? Y es muy guay. Es muy importante, sí. Yo lo estuve, todavía no lo he leído, pero lo estuve ojeando allí en Madrid, en la librería Mary Red, sí. Y me llamó mucho la atención y sí, sí, en algún momento me haré con él porque tiene muy, muy buena pinta. Sí. Bueno, y porque estos jueguitos de palabras nos dan la vida. Yo siempre que hablamos de carnés pienso, ¿cómo iremos de carné? Porque esto es una cosa que realmente uno no puede comprobar y yo siempre me imagino como a las señoras galegas muy mayores que llegan con su cartillita al banco y le dicen, a ver, niña, mírame ahí, como... y nosotros que no podemos mirar en ningún sitio, yo no sé cómo vamos, tía. Esto es un rollo que, bueno, tenemos que vivir en la duda. Pero a mí hay algo ahí que me gustaría rescatar de lo que cuentas, Elisa, porque me parece muy importante colocar cómo estamos reproduciendo el sistema cuando hacemos eso, sobre todo cuando hacemos eso con las personas bisexuales, cuando cambia el trato en función de la pareja o de eso más visible, ¿no? Que se puede efectivamente comprobar como la cartillita. Pero luego también... Es cierto que en los espacios de las disidencias, nuestro lugar a través del que nos vinculamos y definimos ese espacio son precisamente las características identitarias por las que recibimos violencia afuera. Exacto. Y eso es lo que define si esto es un espacio seguro o no. Y creo que eso es muy importante considerarlo dentro de, pues, el activismo, de lo LGBT. Porque a veces si trasladamos la plantilla tal cual del sistema heteronormativo a las disidencias, bueno, va a haber cosas que no encajen. Y en este sentido, el significado que tiene una pareja no es el mismo dentro de la heterosexualidad que dentro de las disidencias. Y creo que parte de esa especie como de vigilancia o de casi reacción defensiva tiene que ver con ese proteccionismo de lo que significa poder estar en este espacio, que es el único de lo público en el que podemos estarlo tranquilas expresando nuestra sexualidad o nuestra afectividad con nuestras parejas, ¿no? Con esto no defiendo la vigilancia, pero coloco que hay un significado del que tenemos que poder hablar explícitamente para cuidar qué miedos se mueven con esto, ¿no? Qué miedos se mueven, cómo guardamos nuestros espacios seguros. Porque tiene un significado distinto. Y en este sentido, yo, Elisa, soy una lesbiana clásica. Esto es una cosa que te cuento, en el sentido de que para mí el lesbianismo se enmarca mucho dentro de lo que sería el continuum lesbiano, ¿no? No tanto como una línea, sino más como mapitas, como tú lo colocas, más desde ese lugar difuso, pero sí desde que el amor hacia las mujeres puede incluir las parejas y puede incluir la crianza o lo romántico, por supuesto, pero no solo, sino cómo, qué lugar le damos a las otras en nuestra vida, cuánto compartimos con ella en la cotidianidad, cuánto las cuidamos, cómo nos transmitimos afecto en lo físico, seamos pareja o no, cómo generamos condiciones de sostenibilidad, cómo nos curramos nuestras movidas para juntarnos y separarnos, cómo estamos en la diferencia, ¿no? Entonces, para mí el amor también pasa por, bueno, cómo yo estoy con esta chica de mi vida cuando hace movimientos que a mí también me mueven y me interpelan, ¿no? También creo que pasa por ahí, por cuidarnos en ese sentido. Pues es que, fíjate, lo que comentas de lo de los espacios al principio, ¿no? Que claro, nos tenemos que vincular en torno a las violencias que sufrimos,
¿Qué pasa? Que las personas bisexuales, o sea, a mí me parece que de la lucha bi, lo más difícil no es validar la bisexualidad, lo más difícil es validar la bifobia, porque uh-huh. la bifobia muchísimas veces es invisible, ya no te digo para la cisheteronorma, sino en los propios espacios LGTBIQA+, las violencias que nosotras sufrimos son invisibles. Y por tanto derivan muchísimo en salud mental terrible, que es otra violencia invisible que ya sabemos que está súper súper borrada, ¿no? El aislamiento, la deslegitimación, la violencia sexual, hay un montón de cosas que nos atraviesan, que más allá de con quién vamos de la mano por la calle y qué nos pueden decir, qué nos pasa en casa, qué nos pasa en los espacios en los que nos callamos, en los que no nos sentimos que tengamos un refugio, todo eso es muy grave, ¿no? Entonces, claro, en espacios en los que, lo que comentaba antes, ¿no? Según cambia mi pareja, es como no, porque si tú estás con un tío, a ti por la calle de la mano no te van a decir nada, con lo cual tú no puedes estar en este espacio. El que no tendrá que estar en ese espacio es el tío, pero... Claro. Al echarme a mí me estás haciendo como cómplice de esa violencia, o sea, y esto no sé, yo esto lo he vivido también en primera persona, en plan, lo de no, te estás acostando con el enemigo o estás con el enemigo, hostia, pues si es el enemigo de todas, o sea, si tú consideras que él es el enemigo, me estás haciendo a mi cómplice de esto, ¿no? Y al final acaba siendo él, si tanto daño te hace, ¿por qué no te vinculas con tías, no? Que también esto me parece problemático porque parece que entre tías no hay violencia. y yo que he pasado por una relación de violencia con un tío cis hetero y con una chica cis lesbiana, pues evidentemente el nivel de peligro y de riesgo evidentemente no es distinto porque la estructura que te respalda es diferente, pero como que hay que tener también cuidado en romantizar, ¿no? Las relaciones entre Ajá. nosotras. Y demonizar a la persona que se vincula libremente con quien le da la gana, ¿no? Pensando sí. que es como peor compañera o algo así, ¿no? Porque me parece que además eso vuelve a poner otra vez el vínculo de pareja en el centro. Da igual quiénes son tus amigas, da igual cómo te comportas tú en el colectivo, da igual, ¿no? qué prácticas tienes en a nivel día a día, que si te vas a dormir por la noche con no sé quién, eres una mala compañera, ¿no? Y si te vas a dormir con no sé cuántas, eres una compañera estupenda. Independientemente de cómo trates a las demás, ¿no? Eso es, sí. Entonces, es mazo peligroso eso, yo creo, y creo que ante esto la experiencia bi puede ser muy útil de escuchar porque somos las únicas personas, digamos, o bueno, no sé si las únicas no, ¿no? Pero sí que podemos hablar bastante de las violencias que se pueden dar ¿no? Dependiendo del género de la pareja con quien sí. estés, creo que es importante que estemos en las conversaciones, no solo ya de violencias machistas, sino también de las violencias que se dan dentro de los propios colectivos LGTBIQA+, y que sí. dejemos de hablar tanto de parejas también, empecemos a hablar más de cómo nos vinculamos con las amistades, ¿no? Que estamos todo el rato mis amigas, no sé qué, no sé cuántos, pero luego al final todo se reduce a quién es tu pareja o quiénes son tus vínculos, ¿no? Para no decir claro, tu pareja. Sí. Eso es. Sí, y a mí me gusta mucho cómo trasladas esto en el libro, ¿no? Y siempre en tu discurso. Y lo comparto. O sea, yo cuando me refería a que los espacios se articulan así, me refería precisamente a que creo que cuando hablemos para generar prácticas que no sean discriminatorias, tenemos que poder poner esto sobre la mesa, ¿no? Como, total. ¿De dónde viene este miedo? ¿De dónde viene esta vigilancia sobre esta compañera? ¿Viene del miedo de que tú pierdas ese espacio? ¿Viene del miedo de que pierdas ese espacio con esas condiciones? Entonces, vamos a ver cómo guardamos este espacio con esas condiciones. Y no solo, porque ahí hay muchos temas, como tú estás sacando, que para mí es importante atender, porque por ejemplo en otros espacios cuando nos vinculamos desde la heterosexualidad las parejas se quedan fuera de los espacios feministas, pero en lo lésbico, en lo bi, las parejas no se quedan fuera, están dentro, y el juntarse y el separarse sucede y es algo que también hay que acompañar colectivamente. Entonces todo esto es mucho más grande, pero creo que mueve esos miedos de este espacio, que es el único espacio, lo voy a perder. Vale, pues ¿cómo guardamos esto? Para mí el foco sería ese y no la otra, que es la que me está dando un poco de susto con sus movimientos, ¿no?
Claro, es que de hecho esto que has dicho ahora, es que me apetecía recoger dos cosas de las últimas que has dicho. Una, como tú misma nombras en muchas ocasiones y en el libro también lo cuentas, pues tú estuviste en una relación de violencia de género con un hombre cis y ahí planea siempre esa idea tan perversa, ¿no? Que la vemos a diario en medios de comunicación, en muchos lugares está muy normalizada, ¿no? Esa tendencia a poner el foco sobre la mujer, ¿no? Ese ¿y por qué no te vas de ahí? ¿Y qué es lo que te...? ¿No? Ese acusarla a ella en lugar de fijarnos y acusarnos y acusar al agresor, ¿no? Sí. Me da mucho cariño, además, como cuentas, el cómo al tú ver el monólogo de Pamela Palenciano de No solo duelen los golpes, ahí tuviste ese clic que a ti te permitió el reconocerte como una mujer que había sufrido maltrato. Y eso por un lado, que quería decirlo, que me dio mucho cariño que hubiera ese vínculo, porque le tenemos mucho cariño a Pamela y sí. Bueno, y es importante seguir reivindicando lo que hace, porque eso que te pasó a ti les pasa a muchas y es muy importante que siga sucediendo. Pero en este poner el foco sobre la mujer, tú lo relacionas también con esto que comentabas ahora, ¿no? Que dentro de la comunidad bisexual sucede también que cuando una mujer se vincula con un hombre y sufre violencia o puede llegar a sufrirla, siente ese dedo acusador sobre ella que le dice, bueno, es que ¿qué haces vinculándote con un hombre si puedes elegir vincularte con otros géneros que no sean hombres o que no sean hombres cis, ¿no? Más concretamente. Y esa parte es, bueno, es sobre lo que te queríamos preguntar, ¿no? ¿Qué primero, si te ha pasado esto, que creo que sí. Y segundo, ¿qué efectos tiene esto sobre la comunidad bisexual, este señalamiento? Pues muchísima culpa, que es justo lo que necesita una persona que está en una situación de aislamiento, ¿no? Sentir que tiene la culpa ella, ¿no? Mucha culpa, y eso yo a nivel colectivo también lo noto, que es muy distinta la actitud que tienen las compañeras que tienen novio que las compañeras que no están relacionadas sexoafectivamente con nadie o con personas que no son tíos, ¿no? O sea, tienen una, o sea, yo sí que noto que hay como una seguridad, una manera de hablar, una manera de sentirte legitimada muy distinta, que yo he vivido también, porque después en otra relación estupenda con un tío, yo me sentía súper poco legitimada en según qué espacios, ¿no? En plan, y de repente después tengo una novia que me trata como el culo, pero ya es una tía, entonces todo súper bien, ¿no? Entonces, pues que eso, que tiene matices, ¿no? O sea, que necesitamos poder hablar de lo estructural, y yo estoy harta de repetir que la bifobia es estructural, ¿no? Que parece que es todo como no, pero es que te ha pasado, ¿no? Es como son cosas, ¿no? Individuales, personales, y no, y nos estamos dando cuenta de que no, y te vas a estudios y ves que no, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas. Lo que comentabas, ¿no? Que las consecuencias son, la mayor consecuencia que yo veo que tiene la bifobia es el aislamiento, o sea, el no sentirte legitimada para poder ocupar según qué espacios en los que no solamente tú podrías como sanar, ¿no? o sentirte mejor, sino que además a otras compañeras también les vendría guay lo que tú tienes que decir. Que parece siempre como, ¿no? que nos acojan, ¿no? Pues que, joder, sentarnos a hablar es importante, es que si nosotras la conversación no está completa, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Sí, eso que no es poco. O sea, bueno, es que eso es muchísimo. Es mucho, claro. Además, tú también lo reflejas en el libro y en las estadísticas, que por ejemplo en esta migración que se hace por motivos de orientación sexual de sitios más chiquitos a ciudades más grandes, las lesbianas solemos encontrar mayor acogida o redes, y en ese sentido se refleja en nuestra salud mental, y para las bisexuales no. Y eso es un dato muy significativo. Si es que siempre que hablamos de lo que implican nuestras identidades, pues volvemos a eso, a los afectos, a las redes, a poder sentirnos entre iguales, a tener algunos espacios que nos legitimen, que sintamos seguros y que sintamos de pertenencia. Y eso es un factor súper necesario en un contexto que todo el rato te está diciendo lo contrario, ¿no?
Entonces, creo que es algo muy principal en nuestros espacios generar esas posibilidades de encuentro entre todas las identidades. Total, total, porque si no volvemos como a este discurso súper paternalista, que además, joder, que se quedó un poco en los 70, ¿no? De no, es que lo que pasa es que todavía tienes en el cuerpo heterosexualidad obligatoria, es que estás alienada, es que ya te darás cuenta, ¿no? Y es como, jolín, y en realidad, en mi experiencia personal, las que primero me acogieron y me acuerparon y me dieron un espacio para hablar fueron mis amigas bolleras. Entonces, porque había ese vínculo, ¿no? Y ese te vamos a escuchar. Entonces, a mí me encantaría como que no hiciera falta que tú tuvieras un vínculo de amistad para poder tener estas conversaciones, ¿no? Porque parece que jolín, que muchas veces cuestionarnos, ¿no? Nuestras bases políticas nos hace sentir que nos vamos como a, ¿no? O a vender o a tambalear cuando es... Estamos en continuo cambio y el activismo bi de hoy no va a ser el activismo bi dentro de 10 años, el lesbiano boyero tampoco, ¿no? Y no debería serlo, porque nos tenemos que ir adaptando, ¿no? A cómo van mutando las violencias, nosotras vamos mutando con ellas, porque nuestro activismo es para dar respuesta a, y para protegernos de, y para eso tiene que haber una comunidad. Totalmente. Una comunidad bi y una comunidad queer que incluya a lo bi y que no sea como, bueno, venga, te invitamos como invitada. Invitada aliada, especial. Tal cual, como aliada. Sí. ¿Sabes? Sí. Sí, o sea, yo estoy hasta el coño de sentirme aliada. Yo no soy aliada ya de nadie. O soy parte. Claro, joder, pues, total. Tal cual. Y hablando de esos espacios, que es verdad que siempre, sí. O sea, que tú dices que en lo vi hay menos, y como decía aquí mi compi, que cuando otras disidencias se mueven a ciudades más grandes, sí que pueden encontrar esos espacios, y a ti pues te costó bastante, no a ti, no porque no tengas Google o porque no, sino porque no, porque escasean, ¿no? Pero nos da mucho cariño saber que perteneces a este colectivo Taberna Bi, donde sí que has encontrado un poco este espacio, ¿no? Porque, bueno, tú dices algo muy bonito que yo he recogido aquí, lo tengo tal cual como cita, que porque lo mencionas en el libro y me parece muy chulo, que tú dices: individualmente se puede hacer activismo desde la rabia, la tristeza y el aislamiento o la teoría, y es totalmente necesario, pero creo que solo colectivamente podemos hacer activismo desde la alegría y el acompañamiento. Esto me parece es muy bonito, precioso. Entonces, y yo las compañeras de Taberna Bi las he hecho un mogollón de menos, la verdad, porque claro, ahora que vivo en Barcelona, no estás en... Claro, o sea, el colectivo lo creamos en su en día Madrid. Y tal, y he seguido, y aquí en Barcelona estoy en otro también que creamos hace, bueno, se creó hace un año así. ¿Y qué se llama? Ya por... Se llama Disturbi Colectivo. Sí, vale. Os lo paso, vale. Si queréis. Y es muy guay, pero perdón, te he cortado la pregunta. No, la pregunta era eso, que había supuesto para ti, ¿no? El encontrar estos espacios. No era más que una pregunta, era una celebración. Una celebración. De verte, estamos muy contentas de verte, y cuando te vemos en Instagram, como en esas movidas, nos alegramos mucho. Bueno, es que es una fantasía. O sea, es una fantasía tener como espacios en los que... hay muchas cosas que ya no tienes que explicar, sino que ya se saben, sabes que no tienes que validar, que no tienes que pasar por los checks de ta, 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 ta. Evidentemente hay movidas, ¿no? Como en todas partes, pero ya es como que parte desde otro sitio, y yo siento que hay también como mucha sensación de, pues eso, de celebración y de recuperar cosas que no pudiste hacer en su día, ¿no? En plan, pues eso, actividades, yo qué sé, juegos, dinámicas, como cosas así, no sé, que es no sé, yo creo que es bastante emocionante, la verdad. Es como la sensación, eso, como lo de la adolescencia 30 que decíamos antes. No te lo has podido vivir en su momento y te lo vives ahora de otra manera y desde otro sitio, y es guay. Claro, sí, qué gusto. Es que en esto que nombrabas antes de las violencias que no son tan visibles, ¿no? Como que te agredan en la calle por ir con tu pareja. A mí me parece muy importante señalar que las violencias respecto a las identidades disidentes se construyen sobre todo en lo invisible, porque esto que tú cuentas, este salto de 10 años, de poder tener un lugar en ti misma para colocarte y decir, vale, soy esto y esto significa esto y puedo comunicarme y estar desde aquí,
ese vacío yo lo reconozco totalmente en mi historia. Y es un vacío muy interno y muy profundo. Es como no tener dentro de ti un lugar para poder pensarte ni para poder hablar contigo. Total. Y esa es la violencia más brutal que existe. Y claro. En esto estamos todas. Y en esto no necesitamos tener una pareja o no, ¿no? Total. Claro, es la sensación de poder validarte, ¿no? Reconocerte. Es algo que también es, o sea, que no es solo de lo bi, que también está muy presente lo lesbiano, lo boyero, y está súper presente lo asex, por ejemplo, ¿no? La gente que hace activismo asexual lo dice también, como está, repite mucho la sensación de estar rota, ¿no? Claro. Y salir del armario muy tarde porque piensas todo ese tiempo, tú has pensado que había algo roto dentro de ti y descubres que no y que bien, pero todas las secuelas que tú arrastras de pensar que estás rota siguen estando ahí, no desaparecen en plan, ah, era esto, pues ya está, ¿sabes? Claro. Pues como con cuando descubres lo que es el machismo, ¿no? Que descubrir que lo que te ha pasado no es porque tú eres no sé qué, sino por vivir en un sistema cis heteropatriarcal, eso no borra las secuelas que tú has sufrido, las violencias que te han pasado, ¿no? Entonces con esto pasa igual y lo tienes ahí toda la vida. Y creo que también hay como muchos puntos, joder, cómo no, o sea, la manera en la que más nos relacionamos en realidad las identidades disidentes es a través del trauma compartido, ¿no? Entonces, es verdad. Sí. Entonces es un punto de partida de conversación que yo creo que es muy útil. Y muy poderoso, tía, porque yo cuando iba leyendo esa cronología que tú ibas haciendo, pues hacia el final, cuando tú ya ibas encontrando esa manera, me hacía sonreír, porque claro, aún con todo en contra, aún con ese vacío afuera de referentes, aún con ese vacío también de cómo dialogar contigo para entenderte, aún con todo eso, tú lo sabías. Total. Y eso es tan poderoso, porque eso significa que dentro de cada una de nosotras, al margen de lo que haya o no haya afuera, hay un lugar que siempre sabe quiénes somos. Y eso siempre va contigo. Y eso es incontenible y es revolucionario. Y desde ahí también nos encontramos. Total. Si es que yo le he oído decir a mucha gente, en plan, si es que yo siempre he sabido que me atraían personas de más de un género, lo que no sabía era que había toda una estructura en torno a eso, ¿no? O sea, que tú puedes estar segura. O sea, si tú tienes... Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, o sea, conectarme con el, o sea, como, ¿sabes? Esta gente que es como súper intuitiva y no sé qué, pues yo, nada de eso, o sea, yo, a mí no, me puedes engañar, o sea, no me entero de nada, aparece una persona de repente con el pelo de otro color y no me entero, o sea, no soy ese tipo de persona, pero gente que está como muy conectada con su cuerpo y que identifica muy rápido esa atracción, ¿no? Y le pone nombre a esa atracción, todavía sigue, digamos, huérfana entre comillas de un espacio donde entender todo lo que va más allá de ese deseo por falta de referencia y de información, claro, y de visibilidad de lo vi. Es decir, que tú puedes identificar tu deseo, pero tu deseo es el comienzo del hilo y de repente de ahí hay toda una estructura, todas unas cosas que te han pasado que a lo mejor tú no piensas que están vinculadas a ese deseo, pero lo están. Cosas que te han pasado, sensaciones que has tenido, dificultades o lo que sea. Y por eso hace mucha falta trabajar el visibilizar la bifobia, más claro, allá incluso que de visibilizarlo bi, ¿sabes? Claro, y por eso es tan importante esta maravilla que tú has hecho para las que nos estéis viendo en vídeo, pues aquí lo estoy enseñando a la cámara, es el libro que ha escrito Elisa, Resistencia Bisexual, Mapas para una Disidencia Habitable. Esto es... un regalo, o sea, esto es una maravilla porque precisamente gracias a tu generosidad y a cómo, bueno, y a cómo compartes primero tu experiencia personal y todo este proceso del que estamos hablando, pero después también desde un lado muy analítico, muy crítico, haces todo ese recorrido por, bueno, pues por todas esas circunstancias concretas que sufren y que viven, no solo sufren, las personas bisexuales. Y, hijo, yo te lo quería agradecer personalmente porque yo te conocí porque tengo una persona muy cercana a la que quiero mucho que se encontraba precisamente en esta incomodidad, ¿no?
de no acabar de encajar del todo dentro de la heterosexualidad, pero sin saber dónde colocar lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo en este afán por, pues no sé, por darle una mano y poder ver cómo podía encontrar a esa persona un poquito más de luz, pues me puse en contacto con esta librería, con Mary Red, y les conté esto, y sin dudarlo ni un momento me dijeron esto, o sea, esto de Lisa. Y por cierto, también me mencionaron el de María Queralt. ¡Ay, qué guay! Pero me dijeron, bueno, para iniciarse mejor esto. Y jo, tal cual, o sea, yo te quería decir que se lo regalé y que, bueno, y que para esta persona ha sido ver la luz. O sea, es que ha sido directamente un, jo, es que es esto, era esto. ¡Qué guay! Y eso es súper potente, o sea, lo que has regalado al mundo con tu libro es potente, es revolucionario y es una maravilla. Así que bueno, yo esto te lo quería compartir. Y... Oh, muchísimas gracias, de verdad, es que me emociona un montón eso, como que haya podido servir para, ¿sabes? Claro. Para romper esos aislamientos, es que, bueno. Es que es emocionante, claro, normal. Qué guay. Y entrando un poquito en materia del libro, que lo voy a dejar por aquí con mi tortícolis, yo te quería hablar de esto que tú mencionas tantas veces, ¿no? Que es y que hemos mencionado ya previamente, que es este cuestionamiento continuo que sufren las personas bisexuales, ¿no? Este, pues cuando desde preguntarte el ¿pero tú estás segura? Hasta el bueno, ya te acabarás decidiendo, pasando por el, bueno, pues lo que decías tú, ¿no? Cuando pruebes y cuando lo experimentes ya sabrás qué es lo que hay ahí, ¿no? Y también, por supuesto, este cambiarte de etiqueta en función de con quién te estás relacionando sexoafectivamente. Esto ya lo has mencionado un poco, pero me gustaría que entraras un poquito más en por qué esto también es bifobia. Pues, bueno, porque parece que lo vi es como la única... orientación, claro, al salirse del monosexismo, el monosexismo es la estructura, para quien no conozca el término, es la estructura que da por sentado que solo te pueden atraer personas de un género, ¿no? O del género, digamos, bueno, por supuesto se basa en el binarismo de género, ¿no? O te atrae personas del género, entre comillas, opuesto, o te atraen personas de tu propio género. Pero esto de que te atraigan más de una, ¿no? Una está bien, otra está mal, pero no solo existe eso, ¿no? Entonces, puedes tener el deseo bien o el deseo mal y ya está. Entonces, claro, es una estructura que, por supuesto, viene de la cis heteronorma, también de, es, bueno, pues viene también de lo colonial, ¿no? Pero es una estructura que creo que ha sido muy poco cuestionada. En comparación con cómo cuestionamos muchas otras, ¿no? Y que hace bastante daño. Y me resulta muy curioso porque sí que estamos cuestionando mogollón el binarismo de género, ¿no? Y lo estamos, y ya, o sea, quiero decir, lo estamos rompiendo, por eso también hay esta horda, ¿no? De autoproclamadas feministas, pero que son bueno, pues transfobas y bastante fascistas, en mi opinión. No, y entonces estamos a tope, ¿no? con el género, ¿no? Y tal, no sé cuántos, pero parece que el binarismo de la orientación sexoafectiva no se toca, no se puede tocar, ¿no? Y me resulta muy extraño porque para mucha gente de mi entorno y luego leyendo también gente más allá, el cuestionar el binarismo del deseo les ha llevado a cuestionar su propio género. O sea, hay un túnelcito que conecta lo bi con lo no binario, porque resuena muchísimo una cosa y la otra. Hay muchas compañeras que salieron del armario como, por ejemplo, compañeras lesbianas que salieron del armario como personas no binarias, después se han nombrado bisexuales, o al revés, personas bisexuales que un año después en las asambleas empiezan a añadir otro pronombre y o salen del armario o lo que sea, ¿no? Entonces, porque resuena mucho una cosa con la otra. Entonces, claro, hay un cuestionamiento constante
vinculado yo creo que a un miedo, ¿no? Porque parece que si rompes un binarismo se van a las líneas entre la norma y la disidencia se van a difundir, ¿no? Y ya no vamos a saber, y el caballo de Troya, ¿no? Todo esto que dicen estas señoras, el caballo de Troya del patriarcado va a venir y nos va a vender, ¿no? Y se nos van a colar el patriarcado por todos lados. Y es como, es que no estamos difuminando nada, estamos nombrando una cosa que siempre estuvo ahí y que a lo mejor, la idea de que no es conveniente, que hay que cerrar, ¿no?, esa frontera entre que separa una cosa de la otra, es muy problemático. En el libro Bisexualidades Feministas, perdón, me estoy enrollando mogollón. No, estoy con toda mi atención. Es que justo el otro día una compañera leyó en un taller un trozo del texto introductorio del libro Bisexualidades Feministas, que es de un colectivo de Argentina que se llama Bisexuales Feministas, que lleva mogollón de años, o sea, nos llevan, vamos, o sea, años de ventaja. Y la introducción la escribe... Las argentinas, digo, que siempre por delante, pero... Un día más. Siguiendo su estela. Tal cual. Ay, detrás, sí. Claro. Y en la introducción la escribe una lesbiana, ¿no?, hablando como de la necesidad de forjar alianza con lo vital, y habla como de esto de que toda línea separatoria, ¿no?, toda frontera viene acompañada de una policía de la frontera a la que no le interesa, ¿no? Y es como, no es, bueno, como que le tenemos que perder un poco el miedo a cuestionar los binarismos sin pensar que eso vaya a hacer que la norma se nos va a colar por algún lado, porque entonces lo que hacemos es condenar a compañeras a vivir en el otro lado. Y es muy peligroso eso, yo creo. Y también es que es algo que nos decimos a nosotras mismas, o sea, que no solamente la deslegitimación que sufrimos de fuera, sino sobre todo yo creo la interna, la bifobia interiorizada. Claro. Claro, y ahí relacionado con esto, con la bifobia interiorizada y con lo que mencionabas también antes de todas las cuestiones de problemas de salud mental que se sufren dentro del colectivo, bueno, tú recoges en el libro varios informes que prueban esto, que es que, bueno, indican claramente que dentro de las distintas disidencias las personas bisexuales tienen los peores índices de salud mental. Esto incluye, pues eso, altas tasas de depresión, ansiedad, autolesión, suicidio. Entonces te queríamos preguntar qué sucede específicamente ahí, qué sucede específicamente en la bisexualidad para que se den estas estadísticas, y muy relacionado con esto, ¿qué supone para el colectivo esta imagen que se proyecta por todas partes de que las personas bisexuales sois pajarillos libres y alegres, que estáis todo el día de fiesta, de orgía en orgía y pasándoslo pipa sin sufrir absolutamente ningún tipo de violencia ni de nada que se le parezca? A ver, espera, que estoy apuntando cosas, sí, como buena empollona. Ay, ¿qué es lo primero que me has dicho? Perdona. Nada, eso, ¿qué pasaba específicamente dentro del colectivo, sí, para que se den estas estadísticas tan terribles relacionadas con la salud mental? Bueno, yo también, como partiendo de la base de que soy una persona, o sea, quiero decir que yo le he dedicado como bastante tiempo a investigar y tal, pero que, bueno, pues que lo que yo cuente es las conclusiones a las que yo he llegado, que creo que son acertadas, pero que bueno, que molaría, ¿no?, que hubiera como estudios de verdad, en plan, ¿no?, con si tuvieran dinero detrás ya sería lo más, ¿no?, para que no tuviéramos que hacerlo ahí entre los... Pero yo lo que he visto de los estudios, que por ejemplo a nivel Estado español no hay, pero me he tenido que ir a Estados Unidos, Australia, Reino Unido para tal, todo refleja lo mismo. Las violencias que podemos vivir las personas bis no son tan distintas, y no se trata de hacer tampoco una competición de a ver quién sufre más, de las que sufren lesbianas, bolleras, maricas, gays, pero lo que hace que estemos en mayor riesgo es la falta de recursos y de comunidad. Es decir, si tú sufres, ¿no?, en plan, si un colectivo sufre este nivel de violencias y otro colectivo sufre más o menos el mismo, pero este tiene una comunidad a la que acudir, unos ciertos recursos, cierta información sobre lo que le está pasando, pues tiene herramientas para responder a estas violencias. En cambio,
las personas bis es que no hay ni recursos creados, o sea, cuando tú vas a cualquier espacio, ¿no? Supuestamente LGTBIQ+, cualquier cartel, en cualquier, incluso centros sociales ocupados, no se permitirán actitudes homófobas, trans, nunca jamás, o sea, se hacen como toda la lista de las actitudes que no se permitirán, pero la bifobia nunca se menciona, parece, y lo dices y parece como de broma, ¿no? En plan, bifobia, jaja, ¿no? En yo qué sé, en consultas de psicólogas, no sabéis cómo es el horror de, o sea, bueno, sí que lo sabréis en cuanto a otras estructuras, ¿no? El horror de buscar una psicóloga que no te diga, no, es que en el fondo eres hetero, en el fondo eres lesbiana, ¿no? Yeah. Porque no hay formación, porque no tienes de dónde formarte, porque no hay estudios que avalen, no hay en las formaciones sobre, ¿no? Perspectiva LGTBIQ+, no se habla ni de lo bi, ni de lo asexual. Y todo se patologiza, ¿no? En la consulta de la ginecóloga, incluso en procesos judiciales. O sea, hubo una persona en una presentación de libro que contó que en un proceso de juicio contra un tío que la había agredido sexualmente, se le preguntó en plan, ¿y por qué le dijiste que eras bisexual? ¿No? Que es como porque el nuevo... Llevas minifalda de las bis, ¿no? Sí. Eso es. Claro, entonces la bifobia existe a nivel estructural, igual que existe la lesbofobia a nivel estructural, la transfobia. ¿Qué pasa? Que al no haber comunidad, no hay unos recursos creados con los que nos podamos defender. Y más allá, pasa lo que decías tú, Thais, de como a esta imagen de que la gente bi estamos súper bien, ¿no? Lo mejor de los dos mundos. ¡Qué guay! Pues es aún, o sea, se banalizan aún más las violencias, ¿no? Porque es como, ¿cómo que bifobia? Si estáis súper bien, ¿no? Entonces ahí está luz de gas. De vale, pues si las bisexuales estamos tan bien, pero yo estoy fatal, es porque yo tengo algo mal dentro de mí, aislamiento, falta de comunidad. Entonces, es, o sea, creo que es así, y por lo menos en mi experiencia personal y colectiva, lo que nos ha sanado a muchas ha sido hacer comunidad y hacer activismo y politizar. Y ni siquiera te digo politizar la bisexualidad, porque la bisexualidad ya es política, sino hallar con lo político de lo bi y defenderlo a muerte, ¿sabes? Porque es ahí donde nos salvamos. Con las violencias no vamos a terminar, pero sí que nos podemos juntar. Claro, totalmente, total. Sí, sí. Bueno, yo me estás mirando. Estoy mirando para que hables de tus cositas. Yo lo siento porque es que cada vez que me haces una pregunta me tiro 4 millones de horas. No, por favor, para nada. Esta es la idea y jo, teníamos de verdad muchas ganas de escucharte. Y para mí es un regalo. Y dentro de lo que hablabas de las profesionales de la psicología, pues yo, como te contaba, también soy psicóloga. Y no solo soy psicóloga, sino que además me he especializado en sexología, lo cual pues atraviesa todas las identidades y demás. Y hasta encontrar tu libro, yo no había recibido ningún material ni ningún enfoque que le diese esa entidad y esa solidez a la bisexualidad. Y me pasó pues lo que siempre decimos cuando nos pasan estas cosas, ¿no? Que me sentí como enfadada y estafada. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿por qué llego yo en el 2022 a esta mujer? Y no había visto esto antes y me da pena porque siento que he reproducido sin querer esa idea un poco de que si tienes conocimiento pues de cómo funciona el sistema y la heteronorma y tienes conocimiento de cómo funciona el lesbianismo, de alguna forma agitas ese cóctel y te sale algún conocimiento de la bisexualidad, ¿sabes? Porque yo no había detectado el nivel de carencia que tenía de eso hasta que te leí, ¿no? Y por eso también quiero darte las gracias, porque es que creo que a todos los niveles, desde lo personal hasta el darle esa entidad también para que otras profesionales podamos acoger a otras personas desde ese aún mejor lugar, tu libro es muy, muy importante. Qué bien, joder, sí. Me alegro un montón y ojalá empiece a haber como más herramientas, ¿no? para esto, porque al final, o sea, sí que hay una memoria histórica, yo he podido escribir el libro porque ha habido otras que han hecho material y otras que que venían detrás. Lo que pasa es que a lo mejor son referentes que no tenemos muy a mano y que la verdad estamos ya un poco hartas como de mirar a Estados Unidos, ¿no? Otra vez el imperialismo, ¿no? De mirar ahí para tener referentes
cuando aquí podemos encontrar referentes muy cerca, ¿no? Que lo dice Mar Gallego mucho esto, y ojalá podamos cada vez más hacer más material para que ya no tenga que depender solo de un solo libro, de una sola voz, ¿sabes? Sino claro, que pueda haber claro. una pluralidad. Bueno, y también por quitarte a ti esa responsabilidad. Un poquito de aire, ¿no? Esto siempre lo decimos. O sea, tú ya has hecho suficiente, Elisa. Tú a partir de ahora ya te puedes retirar a tu cuenta, a donde te dé la puñetera gana y descansar, porque tú con esto has hecho más que suficiente. O sea, de hecho, ahora que estabas comentando esto desde tu óptica de profesional de la psicología, me estaba acordando. O sea, estaba haciendo como un repaso de, ostras, qué bien. Lo que aporta esto en cada cajoncito, ¿no? Porque, bueno, yo te contaba esta experiencia de esta persona que ha podido reconocerse y nombrarse ahí. Luego está esto que tú dices de yo pensaba que siendo lesbiana, sexóloga y psicóloga ya lo tenía y veo que no. Y me estoy acordando de que de un amigo mío que es gay, al que le di el libro y me escribió cuando lo terminó. Y me dijo, jo, muchas gracias, porque un poco lo que estás diciendo tú, porque ahora detecto toda la bifobia interiorizada que yo tenía y que yo pensando que siendo gay yo todo esto ya lo tenía resuelto, ¿no? Total. Entonces pasa un poco, y bueno, y yo desde mi heterosexualidad yo era de las de, es que todas somos, en el fondo todos somos bisexuales, o sea, esto sirve para cualquiera, esto es un poco lo que yo quiero decir. O sea, seas quien seas y estés donde estés colocado, este libro te va a aportar cabecera. Seguro. Sí. Qué guay. No, sí, yo viendo así que nos queda un poquito del tiempo, quería aprovechar para colar así una preguntita que no teníamos pensada, pero que a mí hablando de tu libro me resuena mucho, y es todo el universo que cuentas que os sucede a las bisexuales en las aplicaciones de ligue. Bueno, como hablar un poquito de esta, se viene, esta idiosincrasia, digamos. Claro, eso también depende, ¿no?, de las prácticas de cada una, el género de cada una y tal, ¿no? Pero bueno, hay como lo más, digamos, visible o lo que más hablamos, ¿no?, es esto del personaje, ¿no?, de la mujer cis bisexual, bueno, o la persona que no es un hombre bisexual, que se denomina unicornio, entre comillas, ¿no? Porque es la palabra que se usa para hablar de esta persona en una app que busca hacer como un trío con un hombre y una mujer cis, que suelen entre ellos tener un vínculo de pareja, por cierto, ¿no? Esto es importante también. Entonces, en esta práctica, o sea, no hay nada de malo en el sentido de que hay que también tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces, lo comentaba otro día una compañera, en plan, de esto de decir, no somos viciosas, no somos sexuales, bueno, a lo mejor algunas sí, o sea, quiero decir que es que lo que tenemos que hacer es desvincular eso de la bisexualidad, ¿no? Absolutamente. No penalizarlo, demonizarlo. Claro. Que somos machirulos otra vez, en plan, no. Claro, no penalizarlo, pero claro, sí analizar las prácticas las dinámicas que se suelen dar en esa búsqueda del unicornio, que son el absoluto terror, o sea, pensando que eres como un dildo con patas, ¿no? Un anexo A, que todo gira en torno al señor, ¿no? Y esperando unas cosas de ti que no tienen por qué darse y una falta de cuidados, ¿no? Y también viendo eso como una práctica heterosexual, que también me parece como bastante cuadro, ¿no? O sea, porque muchas veces eso es como, no, pero es que todo esto en el libro lo puse en plan, que había una pareja que ponía queremos pasarlo bien heterosexualmente. Es grandioso. Eso me encanta. Eso es tan grandioso. Vamos a ver, ¿cómo que heterosexualmente? ¿Sabes? Entonces, no sé, como esta cosa de no, vamos a hacer solamente como las prácticas divertidas sin cuestionarnos, ¿no? Claro. ¿Qué está suponiendo esto? Ni bueno. Como si se pudiera separar una cosa de la otra, además, exacto, ¿no? Exacto, sí. Y borrándote a ti, además, ¿no? O sea, como bueno, eso por supuesto. Sí. Eso por supuesto. Eso me recuerda a esta cosa que yo descubrí precisamente a raíz de tu libro y de leer estas experiencias que tú comentabas de estas apps de ligar, y di con esto, bueno, ya lo conoceréis muchas, pero
Ay, a ver si me acuerdo cómo era. Bueno, esta tendencia que hubo entre hombres heterosexuales que buscaban relaciones con otros hombres, pero decían que era... De colegueo. Desde lo hetero. Desde lo hetero. Plan, no como era, o algo así. No, sí. Buddy, era como el compi para ir a echar unas canastas y para follar. Para follar, pero una cosa que me pareció terrible, por eso digo, como si pudieras separar una cosa de la otra, que decían algo así como que muchos de ellos... O sea, imponen que no haya ni caricias, ni besos, ni contacto visual. O sea, me pareció tan terrible esto. Terrible. Y además vi en Twitter no sé qué. Una cosa no está relacionada con la otra. Aquí no hay ningún tipo de vinculación, como si no fuera todo vinculación e intimidad en el sexo. Hombre, claro. Y esa cosa, no, esa necesidad de poner una línea separatoria, ¿no? En plan de no, esto no es, es como, a ver, está pasando. O sea, quiero decir, tú en tu cabeza puedes poner las líneas que tú quieras. Había, no sé qué, lo vi en Twitter, no sé dónde, que bueno, el titular era eso, ¿no? Hombres que tienen sexo con otros hombres, pero dicen que es solamente como por pasarlo bien y ya está. Y pone, a diferencia de los gays que tenemos sexo para reproducirnos, ¿no? Totalmente. Qué buena. Pero, yo creo que ahí se da un poco, además de todo lo que estáis contando, esta idea como de profecía autocumplida, ¿no? En el sentido de que si yo solo tengo, no hablo ya de los body sex, ya, este ese rollo, capítulo hablo de las movidas en las apps de ligue de Elisa. Que claro, sí, al final todas las personas usamos el marco que tenemos disponible para pensarnos, también en la heterosexualidad. Lo que pasa es que en la heterosexualidad no se considera que haya ningún marco, se considera que es el funcionamiento humano. Es así como que ya nada se cuestiona, ¿no? Pero también sucede. Por ejemplo, lo vemos un montón en programas tipo Mujeres, Hombres y Viceversa y La Isla de las Tentaciones. Siento por hacer este ejemplo, pero me parece más visual. Está muy bien. En el sentido de que allí todo el mundo más o menos se comporta de la misma manera, ¿no? Y es porque tiene el mismo marco, por ejemplo, de entender que si estás en una relación de pareja y te atrae sexualmente otra persona, es que tú no quieres a esa persona en realidad. Y eso genera una profecía autocumplida en el sentido de que como la única forma que yo tengo de interpretar mi atracción es que no quiero estar con esta persona, efectivamente, o soy infiel o dejo a mi pareja. Y entonces ahí se da el, ¿ves? ¿Ves cómo en realidad no la querías? Y ves como si te gusta otra persona, significa que... No. Eso es una profecía autocumplida. Entonces, creo que precisamente todo lo que tú nombras como esta ausencia de comunidad, esta ausencia de darle entidad a la bisexualidad y de politizarla, si al final el único marco que te queda para pensarte es que es una especie de incursión sexual, tú vas a tratar de colocar tu deseo de esa manera, al menos en un inicio, hasta que digas, joder, pero esto es una mierda, o sea, esto no es lo que yo soy, ¿no? Pero creo que igual que al principio, el marco que tenías disponible para pensarte era el de la admiración o demás, y luego dices, a ver, esto no es, es una mierda, que lo que más tengamos disponible sea esa imagen de la bisexualidad, porque entonces va a tender a ser una profecía autocumplida, ¿no? Total. Y de hecho en La Isla de las Tentaciones, que yo la verdad me lo veo muy bien, pero vamos, así lo digo, y no lo veo irónicamente, lo veo porque me gusta y lo trata sí. En esta última edición, no sé si sabéis que había una chica bi, bueno, había dos chicas bis, pero una era como que se nombraba bi abiertamente y la otra estaba como ahí viendo, ¿no? Y claro, fue tremendo, o sea, las chicas las pone, claro, se lió parda. Entonces era como muy interesante ver, esto se habló, lo hablamos en un tardeo en Radio Primavera Sound, de cómo a la que lo tenía clarísimo, se la veía como la mala, era una amenaza, ¿no? Qué chunga, no sé qué, y la otra se la victimizaba muchísimo, en plan, ay, se la va a llevar al otro lado, ay, la va a engañar, ¿no? Que es como los dos estereotipos de bisexuales, que es la tonta víctima pobrecita, que la lesbiana mala, porque a la otra en realidad se la está viendo, ¿no? Se la va a llevar al otro lado y la va a separar de su novio, y la bisexual mala, ¿no? Villana, que lo tiene claro y que es dueña de su... O sea, como, bueno, es que se vio súper... Y claro, al principio era como, bueno, no pasa nada, pero cuando se empezaron a gustar, o empezaban a parecer que sí gustaban, de repente se vieron súper amenazados, ¿sabes? Entonces, eso me pareció como un parte interesante. Evidentemente, Total. Telecinco jamás iba a permitir que esto pasara, pero bueno, no sabemos qué pasó ahí.
Sí, 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 sí. Esto fue un bombazo, claro. Y además ese funcionamiento que tú acabas de decir, de la que está un poco víctima y que no se entera y que la lesbiana perversa viene a seducirla, sí. Esos son todas las películas de toda una generación. Es lo único que hemos podido ver. Total. Ese funcionamiento. Total. Es terrible. Sí, sí, sí. Y que en esas películas, que ya las conocemos, al final... O sea, es la lesbiana perversa que se lleva a la hetero, no al otro lado, pero también es la bisexual mala que como no lo tiene claro, le rompe el corazón a la pobre lesbiana y qué asquerosa que solamente la ha usado para probar, pero luego se ha ido a su vida cómoda, ¿no? Y entonces eso al final se nos ha quedado a todas en el cuerpo y este estereotipo yo lo veo en las interacciones, ¿no? Y lo veo en las, hablamos antes de apps de ligar, perfiles de tías que dicen yo con bisexuales no salgo, ¿no? Y cosas así como de que me marean, ¿no? Y bueno, sí. Pues, jo, que molaría mirar a ver qué hay debajo de esas narrativas, ¿no? No decir no son ciertas, sino decir qué está pasando aquí detrás, ¿no? ¿Qué estructura hay detrás? Ay, a eso íbamos, querida. Sí, porque, bueno, una de las cositas que nos apetecía hablar contigo era precisamente esta parte de Alianza Vivoyo que ya hemos hablado cuando hicimos el contacto y a la que tú también le das un lugar especial y bonito en el libro. Y me gusta mucho lo honesta que eres en toda esa parte, tanto, bueno, en todo el libro, porque es algo que se percibe, sí, ¿no? Y total. Todo el cuidado que pones, pero también en esa parte, en cómo hablas abiertamente de que este conflicto, estas interacciones, como esta un poco historia colectiva de daños, existe entre las lesbianas y las bisexuales, y también como para ti escribir ese capítulo pues ha sido el que más te ha costado de todo el libro. Y yo he de decir que pensando en este guión ha sido la parte que también más me ha costado materializar, y para mí eso habla de pues cómo todo eso está entre nosotras y la carga de dificultad que todavía tiene y lo que nos falta todavía de poder tirar de esa madeja de hilo e ir deshaciendo, ¿no? Entonces yo os quería contar una historia para ejemplificar esto, porque genial. Hay algo muy chulo que tú también compartes en el libro, que es que cuando se dan encuentros entre bis y lesbianas, tú has percibido que el encuentro se materializa más en los espacios más de amistad o menos formales, ¿no? Es decir, más en las cañas de después de la asamblea que en la asamblea. Y esto me parece muy cierto, y me parece que ese poder ver a la otra desde lo humano y no desde la teoría o de lo que estamos haciendo en la asamblea nos facilita acercarnos. Y por eso yo quería contar una historia personal, porque creo que es lo que quizás puede conectar con ese acercarnos, ¿no? No voy a especificar si esa chica es bisexual o no, porque realmente no es lo que me parece relevante de esta historia, sino un poco el fondo. Había una vez dos mujeres. Me encanta, qué guay. Había una vez dos mujeres que estaban juntas como pareja, y una de ellas había hecho una migración por motivos de orientación sexual a una ciudad más grande, porque esto sigue pasando, como decíamos, ¿no? Entonces estaba de vacaciones en su pueblo, lo cual hacía que territorialmente estuviésemos más cerca en esos días, y decidimos pues ir a su pueblo, pasar el día allí, y ella iba a visitar a su abuela. Su abuela no sabía que ella no era heterosexual, y me parece importante decirlo así, porque no es que ella estuviese en el armario, es que existe una presunción de heterosexualidad sobre todas las personas hasta que se demuestre lo contrario. Y eso te coloca en una situación de repente tener que hacer como un comunicado de la ONU. De bueno, lo que pensabais sobre mí resulta que no es, ¿no? Entonces ella, bueno, pues por sus circunstancias decidió que no lo quería hacer en ese momento y que simplemente quería estar con su abuela y compartir con ella. Esta decisión, que es totalmente suya, también tenía unas implicaciones en mí, porque implicaba si yo iba a ver a su abuela o no y cómo íbamos a estar en ese pueblo, ¿no? Entonces, siempre que esto sucede, es importante pues, poder hablar, ver cómo estamos cada una y negociar cuál es el terreno común en el que las dos estamos guay, ¿no? Que para nosotras era pues, disfrutar en el pueblo, estar juntas en ese día y que en determinado momento ya se fuese con su abuela.
Y así lo hicimos y fue muy lindo. Y en determinado momento, o sea, yo creo que si nos pensamos con alguien que nos gusta y nos pensamos en Jehová, pues me va a llevar a un sitio donde ella estuvo de pequeña, siempre es como muy lindo, ¿no? Y estábamos muy en esa onda, en realidad. Pero hubo un momento en el que ella pues estaba sentada frente a mí. Ella estaba muy nerviosa a lo largo de todo ese día, estaba como muy temerosa, nerviosa, y me lo decía. Estaba como muy atravesada por el hecho de volver a su pueblo o encontrarse con su abuela. Entonces en un momento empezó a, se quedó callada y empezó como a tocarme la ropa, a tocarme el pelo, los pendientes. Y de repente me dijo, quizás si te quitases esa camisa o si no llevases esos pendientes, si te cambiases el pelo. Y esto para mí... es lo que quiero transmitir en el sentido de cómo nos afectamos, ¿no? Porque, ¿qué estaba pasando ahí? Ahí, ella y yo estábamos sintiendo el peso de la estructura, estábamos sintiendo el peso de la lesbofobia, de la bifobia, de la heterosexualidad obligatoria, y las dos estábamos en eso. Pero cada una de nosotras estaba en una posición en la que significaba algo para la otra. En ese caso, yo para ella... estaba haciendo de espejo de pues, sus decisiones, sus conflictos abiertos con su familia, sus márgenes de visibilidad, cómo ella vivía su propia identidad, su pluma, su no pluma. Y aunque estuviésemos en el terreno que habíamos acordado, mi sola presencia movía su lugar y tocaba con ese miedo que ella sentía, ¿no? En mi caso... para mí ella estaba reproduciendo la voz del sistema, la voz total, que siempre me ha violentado, ¿no? La voz que te dice, eres demasiado, estás demasiado desviada, demasiado en los márgenes, demasiado lesbiana, con demasiada pluma, demasiado visible. Y esto está mal, ¿no? Porque repercute en las personas que quieres, las coloca en un mal lugar. Entonces ahí... para mí eso es una línea clarísima que es, bueno, tu miedo no lo vamos a colocar en el lugar de cambiarme a mí, vamos a colocarlo en otro lugar. ¿No? Eso es una línea, claro. Pero lo que yo quiero transmitir con esto es que nos afectamos. Que estando juntas desde el amor, desde los acuerdos, desde el realmente no querer dañar a la otra, porque yo cuando le devolví esto a ella me abrazó, me dijo que lo sentía mucho, me dijo que estaba muy asustada, que para nada ella quería volcar eso en mí, ¿no? Pero que de alguna forma su proteccionismo en ese momento salió por ahí. Y creo que esto es lo que nos pasa en las disidencias en general, no solo entre lesbianas y bisexuales, sino pues entre una lesbiana blanca y una lesbiana racializada, entre nuestras diferentes disidencias, que desde nuestra voluntad de encuentro nos afectamos y cada una significamos algo para la otra y somos un espejo y un fantasma de algo a la vez y tocamos con unas heridas que han hecho otras personas y al mismo tiempo las dos estamos en la misma estructura que nos daña, ¿no? Entonces, a mí ahí me parece importante lo que nombraba antes del continuum lesbiano, en el sentido de, y que es algo que tú transmites mucho, porque tú eres capaz en tu libro de quitar esa capa que es la que nos hace no ver a la otra. Vemos el daño que nos está haciendo, pero no la vemos a ella. Y tú en el libro, para mí, haces todo el rato esto, ¿no? Que es, mírame, sé capaz de verme. Sé capaz de ser quien yo soy, lo que me está pasando y cómo yo vivo y cómo me acerco a ti, al margen de estas etiquetas, ¿no? O de lo grande que nos afecta a las dos. Y creo que esa es la mirada que necesitamos tener y tener como esa disposición de cómo colocamos el amor con las demás en esta situación en que nos afectamos, seamos pareja o no, ¿no? Total, jo, y es fuerte la historia que has contado. O sea, es algo que yo he vivido también con una pareja que ya había salido ella del armario como lesbiana, pero no fue con la expresión de género, sino porque mi expresión de género, digamos que es diferente, se puede leer más como de mujer, ¿no? Se puede leer más dentro de la normatividad, que bueno, ya es lo político de lo fem
es para otro día, pero sino con las muestras de afecto, ¿no? Y es muy doloroso, joder, me he sentido como súper movida por la historia que has contado, y creo que, claro, que aquí entra el factor de eso, de, no solamente de la orientación, sino la expresión de género, ¿no? O sea, que va muchísimo más allá, es todo lo que se sale de la cis heteronorma, pues eso, ¿no? En plan, nos genera miedo. Y claro, muchas veces como que da la sensación de vamos a moldarnos a, en vez de resistir, ¿no? Por eso también quería llamar al libro así, ¿sabes? Porque me parece que tiene que visibilizarse esa resistencia también que se hace, ¿no? Entonces, claro, bis y lesbianas nos al final nos estamos relacionando en lo personal constantemente, ¿no? Nos vinculamos sexualmente, afectivamente, somos amigas. Pero en estas interacciones, que creo que sí que hablamos, ¿no? De cómo nos afecta la cis-heteronorma, cómo afecta, no sé, como a lo mejor otros aspectos, creo que todavía falta mucho hablar de qué pasa con la bifobia, ¿no? Bifobia tanto interiorizada de las bis, como, bueno, como interiorizada y colectivizada un poco en según qué espacios de lesbianas, ¿no? Creo que sigue habiendo todavía eso. Cuando estaba escribiendo el libro, encontré unos documentos súper interesantes de mujeres lesbianas, bueno, lesbianas que habían estado en movimientos, ¿no?, lesbofeministas en los 70 en Estados Unidos y en Canadá, y que en los 90 habían escrito textos revisando su bifobia en esos espacios, ¿no? Y diciendo, jo, ahora que, porque en los 90 hubo como una subida, ¿no?, del activismo bi en Estados Unidos. Y decían, hostia, ahora echando la vista atrás me doy cuenta de esto y de lo otro, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en el momento en el que se interpone lo político, perdemos un poco de vista la empatía, ¿no?, o lo personal, porque pensamos que la empatía no es algo político, ¿no? Entonces, solamente cuando una amiga te lo cuenta, la escuchas, pero a lo colectivo no llevamos muchas veces estas conversaciones sobre qué pasa con lo bi, ¿no? Cómo afecta la bifobia a la hora de vincularnos, por lo que contaba antes de que yo, pues eso, con mis amigas en un principio súper bien, pero luego en otros espacios a mí me da como todavía cosa hablar de según qué temas, ¿no? Y sé que según qué temas son espinosos también de hablar. Entonces, sigue habiendo esta sensación de sospecha o de miedo de algo nos van a hacer, ¿no? Y lo que decías también, May, de la profecía autocumplida, ¿no? O sea, como que estamos, yo siento muchas veces como que estoy obligada a no cometer errores, porque si hago algo que resuena con un estereotipo que hay de lo bi, es como, ¿lo ves? ¿Lo ves? Y estoy ya representando a todas las bis, y a lo mejor es como que yo la estoy cagando o yo soy una persona de mierda haciendo algo mal y ya está, pero no estoy representando a todo lo bi, ¿no? Entonces creo que todavía falta como, o sea, creo que a nivel micro, en entornos de amistad, también en entornos de pareja, pero creo que sobre todo en entornos de amistad sí que se está trabajando más esto, por lo menos en mi entorno. Creo que a nivel político, cuando la persona que tienes delante no tiene una cara o no tienes un vínculo con ella, está costando todavía. Joder, esto son cosas que tenemos que hablar, porque además en el libro lo cuento, en plan, muchas veces las aguas de la lesbofobia y de la bifobia no tienen una línea clara, o sea, muchas veces sufrimos muchas de las mismas violencias, ¿no? Y luego hay algunas concretas que sufren las lesbianas y algunas concretas que sufren las bis, y ahí es cuando tenemos que ser aliadas las unas de las otras, ¿no? En plan, guau, pues a mí esto no me atraviesa, pero yo a muerte y voy contigo donde sea, ¿sabes? Y yo creo que, bueno, que poco a poco lo estamos haciendo, porque si no, por ejemplo, este podcast no estaría pasando, ¿no? O sea, esto es un ejemplo total de alianza. Pero creo que todavía hay que seguir poniendo el foco ahí, porque va un poco atrás, creo, este tema. Sí, y me gusta mucho lo que tú también aclaras de tratar de no pelear contra un estereotipo, de transformarlo con su opuesto, porque esa es una jaulita también, ¿no? Y ese, al final, me resuena mucho la frase de Brigitte Vassallo, el sistema no es una forma, es un método. Si nosotras estamos reproduciendo esas polaridades y esos binomios, estamos reproduciendo el sistema. Entonces, para mí, en esa forma en la que nos aliamos y hablamos de esto,
es importante tener eso en cuenta, porque a veces pensamos en el estereotipo de lo que sería reproducir la bifobia o la lesbofobia y nos vamos a que el silencio parece un buen lugar, ¿no? Como no hablar de esto, no especificar que yo aquí siento esto o que esto me da miedo, parece que es el lugar de no reproducir esos estereotipos o esos daños. Y para nada, el silencio no nos protegerá. Audre Lorde lo dijo para todas. Y, creo que es importante que podamos hablar sin que el poder nombrar, pues esto sí que creo que es bifobia o que esto es lesbofobia, sea una guillotina que corta la conversación y que anula el poder ver a la otra persona, ¿no? Será como, vale, pues si esto es lesbofobia, esto es bifobia, ¿cómo lo hacemos, no? O ¿cómo lo siento yo? Pero que sea ese lugar desde el que poder encontrarnos, claro. Sí, y poder hacernos preguntas también, ¿no? Y eso es la delimitación entre la orientación sexoafectiva y la expresión de género y la identidad de género. O sea, compañeras butch, por ejemplo, con una expresión de género más butch que son bisexuales, por ejemplo, también escucharlas es fuerte porque, claro, es como, claro, esto que me está pasando, o sea, eso, como la sensación de no encajar, de recibir muchas violencias por la expresión de género, pero también por ser bi, y entonces nunca está claro, o sea, no hay un, esto me ha pasado por ser bisexual y esto me ha pasado por mi expresión, es que va así, ¿no? También vinculado a, pues eso, la racialización, la gordofobia, ¿no? El capacitismo, o sea, que es que no están en casillas separadas, sino que es así. Entonces nos tenemos que poder hacer estas preguntas sin pensar que la respuesta la vamos a poder meter en un Excel. Totalmente. Ahora que decías esto de este cuidado, ¿no? Que tenéis mucho las personas bisexuales de uff, no la voy a cagar porque no voy a reforzar este estereotipo, me estaba conectando con un concepto que aprendí el otro día gracias a Desiree Vela, que estoy haciendo el curso este tan maravilloso que ha sacado del antirracismo y tú, y ella hablaba de un concepto que yo desconocía, que es el racismo conductual, que es esto que se replica mucho en nuestra sociedad blanca racista, que es el cuando una persona racializada o negra comete un delito, una infracción, un algo, ese señalamiento de, ah, claro, porque es negro, porque es latino, porque es tal, por eso ha hecho esto, ¿no? Que se esté de repente por un acto individual de una persona meter a todo su grupo racial dentro de ese mismo cajón, ¿no? Y es precisamente, bueno, me estaba conectando un poco con esto que tú dices, que sería una especie de bifobia conductual, ¿no? Este de, mira, otra lesbiana que está haciendo, o sea, perdón, otra bisexual que está haciendo esto, es que mira cómo son las bisexuales, ¿no? Total. Parece un poco esta misma idea. Sí, sí, como que tengamos derecho también a, bueno, derecho, ¿no? Que no, que de repente yo no quiero venir aquí en plan, todas bisexuales somos seres de luz, super majas, no, pues habrá bisexuales, o sea, hay de todo, ¿no? Como todo el mundo, y algunas replicarán estereotipos y otras no, y igual que en todas las disidencias, ¿no? Y ya está. Y, Sí, y bueno, nos gustaría un poquito acabar con algo como muy bonito, con lo que tú también vas hacia el final del libro y que nos parece pues un caminito, aunque has abierto muchos, para seguir, que es esto que tú nombras como vida sorora, muy como propuesta y práctica de encontrarnos, y nos gustaría que nos contases así un poquito pues qué es para ti o con qué lo conectas o cómo lo estás experimentando esto ahora. Pues mira, yo hace un año y medio, o sea, yo soy de Madrid, he vivido toda la vida en Madrid, y hace un año y medio, con la crisis tremenda que me trajo la pandemia, me mudé a Barcelona. Y yo en Madrid tengo como, bueno, pues como se suele llamar, como la red, ¿no? En plan, como amigas que son, que yo creo que, no sé, que no, que son familia, ¿no? Y tenía mucho miedo de alejarme de ellas físicamente, pero a la vez era como esta sensación de, es que no va a pasar nada, ¿sabes? O sea, vamos a estar bien. Y es una sensación que yo no he tenido con parejas, en el sentido de si de repente meto 600 claro. kilómetros entre medias, me da un terror, ay, ay, madre mía, ¿no? Y todo el mundo lo vamos a dejar, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y no tener ese miedo también fue como, wow, o sea,
Qué fuerte, ¿no? Y que precisamente, bueno, yo ya llevo aquí un año y medio, tengo aquí también una red súper guay, entre algunas ya se han conocido, tal, y sentir que están como tan cerca, a mí me da como una sensación de tranquilidad y sobre todo me da como la paz de poder, de poder proyectarnos a futuro. Que es como algo que a la peña queer se nos ha negado, ¿no? Una proyección de futuro optimista. Y para mí esa proyección de futuro optimista está en ellas. También, evidentemente, ¿no? No quiero como decir, no, pues los vínculos sexoafectivos, no sé qué, sino joder, pues también, evidentemente, ¿no? Pero para mí, las relaciones en mi vida que más han estado en cuanto a tiempo han sido estas y son las que yo siento que me sostienen. Entonces, por eso me hace como gracia lo que os comentaba al principio de como pensar que se hace como una radiografía de una según la pareja que tiene, ¿no? Porque pienso es que mi radiografía es ellas, ¿sabes? Vas a saber quién soy cuando las conozcas a ellas, sobre todo también cuando conozcas, ¿no?, a mi pareja o a mi familia, evidentemente, ¿no? Y verás ahí que o cuando sepas quiénes han sido mis exparejas sabrás cosas que me han pasado, ¿no? Pero mi proyección a futuro la vas a conocer cuando las conozcas a ellas, ¿no? Y para mí lo vi tiene que ser un ejercicio de memoria, un ejercicio de pasado, de mirar atrás, de presente, pero también de qué futuro queremos proyectar, porque si no, no estaríamos ni haciendo activismo, ni escribiendo libros, ni dando herramientas, ni intentando que se nos hiciera un hueco, sino que cerraríamos la puerta de casa y diríamos, bueno, pues ala, ya está, yo ya he hecho mi trabajo personal y no necesito más, ¿no? Entonces, no sé, el libro está pensado también para eso, para animar a crear comunidad, a establecer diálogos y a proyectarnos a futuro. Ahí es nada, maravilloso. Por cierto, aprovechamos, Elisa, ¿dónde podemos conseguir tu libro? En cualquier librería, en realidad, en el Estado español, en cualquier librería, si no lo tienen, se puede pedir. Y también está distribuyéndose en México y en Argentina y creo que en Chile también. Es que no los tengo muy, muy encontrados, pero también se puede pedir en estos países. Qué guay. ¡Viva, viva, viva! Maravilla. Buscadlo, amigas. Eso es oro. Hijo, y que muchísimas gracias por la invitación, de verdad que... Es que acabo de mirar el reloj y he dicho, wow, ya ha pasado el tiempo volando. Y es muy bonito poder establecer, o sea, que no sean solamente personas bis las que te inviten a hablar, ¿sabes? Sino como poder hacer estos diálogos es muy importante y me he sentido muy a gusto. Así que, pues, de verdad, nos alegramos muchísimo, tía, de verdad. Es mutuo, ha sido un gusto, la verdad, charlar contigo, sí. A pesar de nuestro estado de salud. A mí también se me ha olvidado, mira, mi contractura durante este ratito, así que eso es que hemos estado bien. Joder, tía, y... que es un honor y será un orgullo sacar este podcast y que estés en Locayo y encontrarnos en persona en algún momento. Sí, eso sería muy bueno. Intentar ir a alguno de tus talleres chulos, que bueno, no hemos podido abordar más cosas de esta mujer, pero esta mujer además viaja sola, hace unos talleres súper bonitos respecto de esto, y bueno, poder encontrarnos en algo de eso sería muy lindo. Sí. Sí, te seguiremos buscando. Eso es, muchas gracias por todo. Te seguiremos la pista y a las demás que estáis ahí al otro que lado. Que nos habéis acompañado en esta conversación, muchos besitos, muchos mucha besitos. Vida sorora de esta que reparte Elisa. Es. Estamos ya cerrandito temporada, pero todavía nos queda un poquito, así que nada, seguid ahí con nosotras. Eso es, y que nos vemos en el próximo. ¡Lo cayó! ¡Chao, Elisa! ¡Vamos!